El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es muy difícil que los ministros apoyen la ampliación de mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal porque la mayoría fueron nombrados en el antiguo régimen. Indicó que se debe de entender que no es reelección, es que termine en el 2024, pero solo como ministro. En la mañanera desde Palacio Nacional aseguró que Arturo Saldívar debe mantenerse como presidente no solo de la Corte, sino también del Consejo de la Judicatura Federal. Que estoy de acuerdo con él, que lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad. No me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen. En este caso, la posibilidad, nada fácil, de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Saldívar. De tal manera que durante la rueda se informó que esta mañana Arturo Saldívar hizo pública la consulta que presentará al Pleno de la Corte para resolver la controversia sobre la ampliación de su mandato. Por lo que el mandatario reafirmó que es un hombre íntegro en el trabajo que realiza en el Poder Judicial. Noticias TVT.